Amigos, ¿cómo están? Nosotros contentos de poder ingresar a sus hogares con información de interés para todos ustedes sobre la temática de discapacidad. Bienvenidos a Sin Barreras. Veamos los titulares. Hoy en el programa, conoceremos un nuevo ejemplo de superación con José David Gómez Pineda. Él es un joven con síndrome de Down que tiene muchas cualidades. Yo toco la flauta y mi madre me acompaña con su batería. Seguiremos conociendo más sobre la nueva ley de las personas con discapacidad y conversaremos con Sonia Povis sobre el tercer capítulo. La accesibilidad viene a ser un derecho y también un principio porque que está regulado dentro de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Presentaremos un resumen de notas informativas sobre la temática de discapacidad y no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. José David Gómez Pineda tiene 19 años y es un joven muy hábil para la fotografía, la danza, el teatro, la música. Él fue invitado para viajar a Argentina por León Gieco para justamente tocar y cantar con el grupo Mundo Alas, un grupo que está conformado en Argentina por personas con habilidades diferentes. Conozcamos más sobre él. Mi nombre es José David y tengo 19 años, esa es mi historia. Soy Gloria Pineda, mamá de José David. Él actualmente tiene 19 años y es una persona con síndrome de Down. Más allá de esa característica, ha podido desarrollarse y desenvolverse de la mejor manera. Gracias al apoyo de nuestra familia, todos hemos colaborado y desde que él tenía 15 días de nacido, iniciamos las terapias. Estas han servido para que ahora él pueda desenvolverse y ser una persona autosuficiente. Mi niño lindo. José David vive la vida, disfruta sobremanera las cosas que hace y siempre está acompañado por nosotros. Entendemos claramente que es una discapacidad que no va a poder ser superada en su totalidad. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho desde muy pequeño ha sido integrarlo. Estoy tocando flauta, zampoña, armónica, cébola y piano. Ha estado en un colegio integrado y luego, más adelante, cuando ya terminó toda la parte formal de la educación, empezó a incorporarse a talleres. Le gustó desde los 8 años la música. Luego nos hemos dado cuenta que las ayudas de los profesionales, el apoyo que hemos tenido de mucha gente que colaboró con nosotros, ha permitido que él pueda lograr desenvolverse y ser la persona feliz y satisfecha de su vida que es hasta el momento. Lo que a mí me gusta más es tocar la zampoña. Yo, como soy músico, me gustaría tocar la batería junto con Maná. Cuando nace José David, nos dicen que nace laxo y que además tenía muy pocas posibilidades de poder caminar. Sin embargo, encontré a una terapista física que lo aceptó como alumno libre en un colegio. Empezó a levantar la cabeza, a sentarse a los 6 meses, a pararse al año, a caminar. Y al año y medio estaba dejando los pañales, pasó a la terapista del lenguaje y ya empezaba con sus primeras palabras y nos dimos cuenta que lo que había que hacer era como cualquier otro niño, trabajar con ellos como cualquier otro niño. Yo toco la flauta y mi madre me acompaña con su batería. José David ha demostrado que puede hacer muchas cosas. Hemos viajado a Argentina, invitados por León Gieco a un concierto. Le agradecemos infinitamente la oportunidad. José David tuvo el valor de subir al escenario y de tocar junto con Mundo Alas. Y él empezó el show y cerró el show por decisión de León. Esto le ha dado una fortaleza, una seguridad. Así yo quiero mandar un saludo de mis amigos de mi colegio que no voy, que es de Blanco Ponés. En realidad yo quiero decirles a todos
que respetemos los derechos de las personas con discapacidad y que tengamos la plena seguridad que cada vez nos van a dar mayores sorpresas si es que nosotros permitimos que cumplan sus sueños. El síndrome de Down que padece José David no le ha impedido salir adelante, poder avanzar. Él se ha propuesto muchas cosas y justamente todo lo va logrando. El apoyo de la familia ha sido importantísimo para que él pueda romper esos miedos y salir adelante. Felicitaciones para ti, José David, y saludos para tu familia también que está viendo el programa. Vamos a una pausa y al volver estaremos conversando con la doctora Sonia Povis sobre el tercer capítulo de la nueva ley de personas con discapacidad. Sigan con nosotros. Hola, soy Thaís Casalino y estoy aquí para hacerles recordar la campaña Dígalo con Respeto. Basta de expresarnos mal. No se dice minusválido, sordo, mudo, ciego, manco o cojo. Y mucho menos discapacitado. Recuerda, dígalo con respeto. Persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene iguales derechos que los que asisten a la población en general. Amigos, y ya estamos de regreso y ahora con nuestra entrevista central, nuestra invitada es la doctora Sonia Povis. Ella es justamente coordinadora de la Mesa de Trabajo de Discapacidad y también de Derechos. Y viene justamente con un tema muy interesante, que es el tercer capítulo de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, Sonia? Mejor te trato de tú, como siempre nos tratamos. Como siempre, somos grandes amigas, muy contentas de estar acá en tu programa y de poder aportar en el conocimiento de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad. Hoy nos toca conocer un poco más acerca del tercer capítulo de la ley. Sí, el tercer capítulo de la ley nos habla de la accesibilidad. La accesibilidad viene a ser un derecho y también un principio porque que está regulado dentro de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Y la accesibilidad es generar todas las condiciones necesarias que permitan que las personas con discapacidad nos podamos desarrollar de una manera independiente. Es decir, que el entorno físico, la comunicación, la información, la tecnología, los servicios que presta la comunidad sean accesibles para nosotros las personas con discapacidad. Ahora, toda esa accesibilidad que es necesaria para nosotros, para las personas justamente con discapacidad, tiene ya una norma, tiene un reglamento, ¿verdad? Sí, también tiene un reglamento, sí. Y en el reglamento podemos incluir, inclusive encontrar las definiciones de qué es accesibilidad, qué son ajustes razonables, qué son los diseño universal. Conceptos muy importantes. Hablamos un poquito acerca del diseño universal, que justamente también está estipulado en el reglamento y en la ley, porque muchas veces podemos ir a un lugar, a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y han cumplido con la norma de tener un baño para personas con discapacidad, pero es gracioso a veces, yo tomo las fotos y las publico en el Face, podemos encontrar que la barra para que pueda levantarse la persona con discapacidad ayudándose de ahí, se encuentra pues a más de un metro de distancia del sanitario. Claro, o el tacho, dice todavía el cartelito, arrojar, por favor, el papel higiénico en el tacho, y el tacho se encuentra a 3-4 metros de distancia. Entonces, hay esas cositas, por ejemplo, que en otros países no se ve. Claro, lo que sucede es que el diseño universal es que todos los productos, los servicios, los programas que tiene la comunidad sean diseñados para que todas las personas en general lo podamos utilizar. No solo las personas con discapacidad, sino las mujeres embarazadas, los niños, adultos mayores. Entonces tengan diseño ya uniforme, estandarizado. Y existen esas normas. Y no se tenga que estar haciendo las adecuaciones, porque resulta más costoso hacer adecuaciones que construir los edificios y los servicios ya con un diseño universal. Y es importante dar a conocer estos conceptos a la ciudadanía. ¿Qué más estipula ese tercer artículo? El tercer capítulo también habla del acceso a los medios de transporte, ¿no? Que es una de las dificultades que las personas con discapacidad pasamos regularmente, ¿no? Porque todavía los medios, salvo el metropolitano y el tren eléctrico, todos los demás medios de transporte no son accesibles para las personas con discapacidad. También
habla de que las, los servicios de interpretación de lenguaje de señas sean, se deben estar en todas las instituciones del Estado, ¿no? Y eso todavía no se cumple. También las subtitulaciones para las personas con discapacidad auditiva. También que todos los formatos, que la información que tengamos las personas con discapacidad visual estén en formato braille o en formato audible. Hay miles de cosas que todavía se requieren adaptar para que podamos acceder a toda la... el bagaje de información, de comunicación, que todas las personas que no tienen discapacidad acceden y puedan nosotros, todavía se hace difícil, ¿no? Inclusive todavía hay páginas web que no son accesibles para las personas con discapacidad, aunque ya existe una norma ya que tiene ya 9 años de vigencia, ¿no? Y que la reafirma en esta Ley General de Personas con Discapacidad. Pero todavía hay muchas adecuaciones que se tienen que ir haciendo para que vivamos realmente en una ciudad accesible. Y también se estipula aquí la formación sobre el tema de accesibilidad. Claro, también inclusive para que forma? en las universidades se conozca de la temática de la accesibilidad. Y también lo más importante es que el CONADIS es el ente rector para vigilar el cumplimiento de las normas de accesibilidad cuando se trata de las instituciones del Estado. Y cambio, en el caso de las instituciones privadas de servicio público, el ente regulador y sancionador es las municipalidades. Pero el CONADIS tiene una facultad fiscalizadora, porque puede, si verifica que una institución privada no cumple con las medidas de accesibilidad, pone conocimiento a la municipalidad para que aplique las sanciones respectivas. Y esto supongo que irá avanzando mucho más rápido que en otras oportunidades, porque ya tenemos la ley, tenemos el reglamento que era tan importante. Y ahora, ¿qué nos falta para que justamente se vaya cumpliendo esto con mayor celeridad? Bueno, en el caso de las municipalidades tienen que adecuar toda su normativa, porque una de las grandes dificultades que tenemos las personas con discapacidad son los TUPAS, ¿no? Los textos únicos de procedimientos administrativos. Porque cuando uno va a una ventanilla y va a tramitar, dice, pero el TUPAS te pide tal requisito. Entonces, mientras que los TUPAS no se cambien, esto va a ser una traba, porque si no tendrías que estar interponiendo acciones de amparo cuando se vulneran tus derechos, y tú sabes que las acciones de amparo, por más que sean expeditivas, rápidas de tramitar, en la práctica no es así, ¿no? Entonces, eso puede pasar 2-3 años, como ha pasado en algunos casos que hemos interpuesto acciones de amparo, que no se tramitan con rapidez. También lo que es importante, pues, es a través de esta... justamente este capítulo de la ley es que la persona con discapacidad tenga autonomía. Claro, por eso hablamos de la vida independiente. Uh-huh. Por eso cuando hablamos de la definición de la accesibilidad es permitir que las personas con discapacidad tengamos una vida independiente, autonomía, que podamos tomar nuestras propias decisiones. Si, por ejemplo, yo me llega mi factura en sistema Braille, ¿puedo yo reclamar si que me están cobrando indebidamente la luz, el agua, el teléfono? Pero si no, y tengo que esperar que alguien llegue y vea y lo pueda leer, entonces en ese sentido se me está vulnerando mis derechos. Claro, ¿no? Aparte que por más que te puedan leer algo, otra cosa que tú misma puedas con tu sistema de lectura poder saber qué es lo que te están informando. Claro, ¿no? Claro, porque también la persona que me lee, te repita si no me lee correctamente. Claro, ¿no? Exactamente. Qué bueno, de verdad, que nos cuentes sobre todo esto, porque necesitamos estar informados, es lo más importante. Y nosotros, como te sabiendo o conociendo más sobre este tercer capítulo de la ley, podemos exigir también mayor accesibilidad, ¿verdad? Claro, Sonia. Que sí, claro que sí, porque como les decía, es un derecho y también un principio que es el rector de la Ley General de Personas con Discapacidad. O sea, eso tiene mucha fuerza. La accesibilidad es el cimiento para que todos los demás derechos se puedan hacer ejercidos. Si no tenemos accesibilidad, no puede ser a la educación, al trabajo, a la salud, a la recreación, al deporte. Y a la vida diaria se limita. Y la vida diaria se limita. Gracias, Sonia, de verdad. La doctora Sonia Povis estuvo con nosotros y que verdad un gusto de tenerte siempre aquí en el programa. Muchísimas gracias, hablándonos acerca del tercer capítulo de la ley para las personas con discapacidad. Una pausa y ya regresamos aquí en Sin Barreras. Hola, soy Thaís Casalino y estoy aquí para hacerles recordar la campaña Dígalo con Respeto. Basta de expresarnos mal. No se dice minusválido, sordo, mudo, ciego, manco o cojo. Y mucho menos discapacitado. Recuerda, dígalo con respeto. Persona con discapacidad.
Como adultos es importante que ayudemos a descubrir y fortalecer las habilidades de nuestros hijos. Y ya estamos de regreso. Y ahora presentaremos el resumen de notas que tenemos relacionadas al tema de discapacidad. Y empezamos contándoles que Pablo de Vinatea está realizando Para Badminton para Todos, dirigido a personas con discapacidad que entrenan todos los sábados en el Estadio Nacional de manera gratuita. También visitamos a la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo del Perú. Veamos la nota. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Pablo Vinatea, para badmintonista profesional. El para badminton es el badminton adaptado para que personas con discapacidad lo puedan practicar, lo puedan jugar y bueno, es un deporte que en el mundo se ha desarrollado bastante, pero en el Perú recién es bastante nuevo. Todo inició como un poco una iniciativa personal acompañado del apoyo tanto de la Federación Peruana como de la Confederación Panamericana de que si ya teníamos un equipo de bádminton, bueno, correspondía ahora tener nuestro equipo de para bádminton. Algún día fui bádmintonista convencional, perdí la pierna por una enfermedad y ahora, perteneciendo a la misma familia, me he vuelto un para bádmintonista. Y bueno, finalmente llegó el día en que teníamos estas canchas que son públicas, digamos, son estatales, cualquiera puede entrar, antes no las teníamos, son accesibles, antes las canchas, que las pocas que conocíamos no eran tan accesibles. La federación pasó a tener interés y a comprometerse y con lo de Lima 2019 se generó un entorno para que ya fuese indicado empezar este proyecto, esta formalización, por decirlo de alguna manera, del para bádminton. Lo que tenemos son entrenamientos, y son entrenamientos bastante de iniciación o recreativos, como quieras decirlo. ¿Cuál es el proceso? Primero hacer que la gente juegue, que el deporte se vuelva conocido, y después empieza la parte de buscar nivel, de buscar competencias, de hacer un seleccionado y de viajar a campeonatos, ¿no? Amigos de Sin Barrera, los invito a que vengan todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 12, y estoy seguro que se van a divertir. Vamos a compartir, invitarlos a que se atrevan, ¿no? Venir la primera vez es lo más difícil, pero una vez que ya se enamoran del deporte, pues no lo van a poder dejar. ASPAU Perú, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo del Perú, viene trabajando desde hace 18 años en forma interrumpida. Al comienzo hacíamos trabajos de sensibilización, de capacitación, pero ahora ya desde hace 5 o 6 años estamos brindando talleres para los chicos, para los niños, para los jóvenes y adultos con autismo, ¿no? O dentro del espectro autista. Son talleres de pocos niños, de pocas personas. Trabajas en la psicopedagoga, la psicóloga, la profesora de arte también y la terapeuta del lenguaje en forma integral, ¿no? Para poder dar una ayuda mucho más completa a la persona con autismo. La frecuencia puede ser de una, de dos, de tres veces por semana, pueden durar 45 minutos a dos horas. A mi hijo lo diagnosticaron a los 3 años cumplidos. La reacción de nosotros fue rápida. Dijimos, si realmente tiene ese problema, necesita ayuda, y lo trajimos acá, a este centro de ASPAU. El problema era el lenguaje, ¿no? Que bueno, algunos niños ya de su edad estaban hablando fluidamente, en cambio él algunas palabras nada más. Primero hicimos la terapia de comportamiento, que fue bastante bien, y la profesora después de 5 terapias me dijo que estaba muy bien y que ya no necesitaba la terapia de comportamiento. Pues estamos ahorita haciendo las terapias de lenguaje, que está avanzando bastante, ¿de dónde?
y podemos seguimos continuando porque él ya está hablando algunas palabras fluidamente. Bueno, que ellos necesitan el apoyo ya de los especialistas y el apoyo también de uno mismo como padre para poderlo sacar adelante, ¿no? ¿Qué? Jugo de fresa, muy bien. Ya, bueno, básicamente lo que estoy trabajando con Dionel ahorita es lo que es la morfosintaxis del lenguaje, que tiene que ver con la estructuración de lo que son las palabras de las oraciones. Por ejemplo, él no sabía conectar el conector, el D, decía, por ejemplo, jugo, fresa, decía solamente palabras sueltas, entonces ahora le estoy ayudando para que él pueda conectar con el conector D, con el nexo de, ¿no? Jugo de fresa, por eso estaba diciendo jugo de fresa, jugo de durazno, jugo de plátano, ¿no? Porque primero básicamente hemos trabajado todo lo que es el nivel léxico semántico que tiene que ver con el vocabulario. El objetivo principal que tiene nuestra asociación ASPAU Perú es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista e integrarlos a la sociedad en condiciones de igualdad y respeto, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. Y eso lo hacemos a través de los talleres potencializando sus habilidades y también capacitando a los padres para que sepan cómo actuar en la vida diaria con una persona con autismo. Y también para que los padres conozcan también los derechos, sus derechos, ¿no? Frente a la sociedad con respecto a sus hijos, ¿no? Una buena iniciativa de parte de Pablo de Vinatea para difundir el deporte entre personas con discapacidad. Ya saben, todos los sábados en el Estadio Nacional, puerta número 15 por la Tribuna Norte, totalmente gratis. Y ASPAU Perú lo que busca es justamente mejorar la calidad de vida e integrar a la sociedad a personas con discapacidad con autismo. Muy bien por todos ustedes, de verdad, es un trabajo muy bueno el que están realizando en favor de la colectividad. Y ahora sí, vamos a presentar la agenda de la semana. Agenda sin barreras. En Lima, el 3 y 4 de diciembre del 2014, se llevará a cabo la reunión preparatoria Diálogo Regional sobre Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, que congregará a expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Comisión Revisora del Código Civil, representantes del Comité de Expertos de la ONU y del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, CEDIS. El 25 y 26 de noviembre, la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, CONAFENADIP, realizará el evento internacional Inclusión de la Discapacidad en la Agenda del Desarrollo Post-2015, desde la perspectiva iberoamericana, en las instalaciones del Auditorio del INAVIF. Informes al teléfono 460-6903. Llegamos al final del programa, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Pero antes queremos recordarles esta campaña que es tan importante. No se dice ciego, sordo, sino tiene que usarse las palabras correctas. Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad. Así se debe de decir. Nos vamos hasta la próxima semana, siempre por TV Perú. Recuerden, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo, que es sinbarreras@tvperu.gob.pe. Cualquier comunicación que quieran tener con nosotros también a través del teléfono de producción es el 619-0707, anexo 5009. También nosotros publicando siempre temas interesantes en el Facebook, Sin Barreras TV Perú. Será hasta el próximo domingo, siempre por TV Perú, mucho más que ver. Que tengan un lindo domingo y, por supuesto, los dejamos con este video que seguro lo van a disfrutar. Oh.
que no es fácil y sé que lo he intentado, pero yo soy así. La esperanza nunca me ha abandonado. Hoy será un día especial, porque voy a tener mi oportunidad y todo cambiará. Ser valiente y feliz es lo básico para sobrevivir. Sentir y lograrlo es la mejor sensación. Vivir y contarlo es la mejor decisión. Sentir y lograrlo es la mejor decisión. Vivir y